miren, ¿se acuerdan el otro día que me decían que Mateo no llevaba el cinturón y esas cosas? Pues vean ustedes, aquí el tiempo, y vean ustedes estas personas, ¿cuál cinturón? ¿Cuál cinturón? Que pónganse el cinturón, muchachos, nada. En el rancho, amigos, en lo rural, acá para los ranchos, así se usa. Y digo, no es lo correcto, no es lo apropiado, pero pues es más costumbre que ley. Obvio, en Estados Unidos, cuidado que alguien vaya así, porque hay leyes, y pues allá las ciudades o los pueblos están completamente organizados, urbanizados. Aquí en México y en los lugares aquí cerquitas del rancho, de los pueblos, la verdad no se utiliza así. Pasa el federal de caminos, no les dice nada, porque saben que es más que nada una costumbre que se usa y que la gente va tomando sus propios cuidados, ¿no? Nada más que pues se va uno a lugares allá de los United States, y allá no es de si quieren. Es más, se va usted a subir a acomodar su carro enfrente de la calle, al lado de su casa, nada más de ahí de darle vuelta y ponerse enfrente de su casa, hasta para eso se tiene que poner el cinturón. Entonces, pues obvio que es una costumbre allá que es legal, porque allá hay orden. Aquí no. Entonces, yo les digo, no se angustien, no se amarguen tanto. Si ven videos con gente de pueblo que pues sube sus videos y no trae el cinturón puesto, yo lo traigo puesto ahorita porque si no, no me la acabo. Literal, no me la acabo, y me tratan de lo peor por no traer el cinturón puesto, fíjense. Entonces, pues así es esto. Pero nada, está lloviendo y les quiero mostrar la lluvia, pero se me atravesó eso y dije, ándale. Aquí está cayendo una tormenta, pero con unas señoras gotas. No gotitas, gototas. Mira nomás, viendo relampagazos allá de qué lado. De hecho, está lloviendo con sol. Vean nomás, qué chulada. Miren lo duro que está lloviendo y el solazo. Arrasa. Es el volcán de Nevado de Colima. Aquí voy cerca de Ciudad Guzmán, Jalisco. Y ahí está el agua, ahí en el puro nevado. Hace aproximadamente un año, sí, ya casi el año, de cuando vine a traer una viejecita acá. No sé si ustedes se acuerdan de ese video, cuando vine a traer una viejecita que la agarró la tormenta ahí en Tamazula y me la traje aquí a Zapotiltic, que de aquí era. Y hace un año, y hasta creo que dije, así se dejaron venir las lluvias en Jalisco. Más no recuerdo si fue exactamente en mayo o junio. Yo creo que era junio. Debió ser junio, si no estoy mal. Ahora se adelantaron un poco, pero se prevé que ya no va a llover después de este fin de semana hasta ya junio.
Y se insta a todos los agricultores, campesinos, que no se arriesguen. No crean que ya pueden sembrar si no se les puede cocer la semilla. Y no sale. O si sale, puede haber sequía. Cuando se vienen las lluvias antes de tiempo, no vienen tan seguras que digamos. Y bueno, mientras allá para el sur de Jalisco se estaba cayendo en el cielo a chorros, aquí está completamente y absolutamente despejado. Tranquilo, una tardecita tan hermosa. Déjenles pongo las escenas para que vean. Y hace comida, yo creo. Está un garrafoncito con algo ahí, no sé si es gasolina o tepache. Ya me daban ganas de ir a probarlo. Tepache, le parece pulque. Ey, está algo ahí. No, hombre, mucho. Voy a ir a ver cuánto crece. Para guardarla para cuando llueva. Tratarla de tapar para cuando tenga, que no tenga ni nada ahí. Mateo, Mateo, ve allá para que traigas leña, córrele. A ver, ¿cómo se va a bajar ahora? ¿Cómo me subí? Estoy de acuerdo, ponerme un trancazo. Ahí está. Ay, ya se viste yo. No, así que se quede. No, oh. Voy a llevar para lavar la olla. Para lavar la a ver si todavía está la leña ahí, ¿verdad? Mira. Es lo que va a pasar, que a lo mejor se la lleven. Ah, ya sabes que no. Que no le hayamos traído comida en general. Pues esperemos que no. Lo más seguro es que sí, capaz que sí. Pues ya, me despido de este ranchito. Bueno, pues ahí va la cosa, queriendo que no, no se nota, pero... Ahora venimos a hacer algunos trabajitos extra. Mi mamá que andaba, como ya vieron, trayendo leña. Y luego vino el topógrafo para hacer las medidas exactas del terreno y así no andamos con que de aquí para allá, que la cerca es mía, que con un topógrafo y todo bien escrito y todo bien deslindado, se quita uno, se ahorra uno problemas más bien. Y ya, sobre eso echar la cerca. Ya me anda descolgando algo. Algo vio. Un guamuchil. Mira. El racimo de guamuchil es bien bueno, mira. No, oh, pero está en una. No está difícil, lo difícil es subirse uno de aquí. No, pero ahí, la rama del ciruelo es bien. Ahí no, para se que le diga a mí, ¿eh? Se quebra. Es que sí se puede caer, pero mira qué racimote. Y pues vamos a ver ya qué más le avanzamos. ¿Alguna sugerencia que ustedes quieran? Más o menos aquí, a ver si lo podemos hacer y dedicado al mejor comentario de la mejor sugerencia para aquí, un pisito, un ranchito, un tejabancito, qué sé yo. Yo ya sé qué hacer, pero digo, no hay como tener la idea de alguien en mente también. Seguimos, vámonos a descansar un rato.